Hi, Miss. Hello. How are you, Mr. Bernard? Con respecto a la question, the WH, okay. The use para una forma adecuada en la cual yo podría identificar en dónde puedo utilizar cada una de ellas. ¿Cuál sería adicional a las que usted nos ha dado en clase? ¿Cómo utilizar cada una de las WH words? Es lo que... Correcto. Uh-huh. Sí, ahí depende de la información que yo necesito obtener, ¿verdad? Como les explicaba yo, por ejemplo, tenemos where, que es para preguntar sobre un lugar. Entonces, si yo necesito saber sobre algún lugar, utilizo where. Luego está when, que es para tiempo. What, que es para alguna información en específico. Y así, ¿verdad? Como hemos repasado cada una de ellas. Entonces, todo dependerá de la información que usted necesite. De lo que yo necesite. Sí. Ajá. Y con respecto al uso de... hay oraciones en las tareas en las que tenemos que utilizar el in, on, at. Ah, muy bien. Sí, fíjese que ese es el tema justamente que vamos a estudiar mañana. Pero le voy adelantando. Okay. Entonces, tenemos at, que es para ahora. Por ejemplo, cuando digo I wake up at 7. I wake up at 7. Esa la utilizamos justamente para indicar la hora. At 8, at 9. Exactamente. Ahí se utiliza at. Luego tenemos on, que es para los días de la semana. Por ejemplo, on Friday. On Saturday, bien. On Monday, y luego tenemos at, me dijo, ¿verdad? At, in. 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 In, que sería para los meses. Por ejemplo, in December, in August, what else, in January. De esa forma los vamos utilizando. Entonces, cada una de las preposiciones tiene su uso específico. Y sí, como le digo, mañana vamos a profundizar un poquito más en eso y haríamos práctica. Ok. En el caso de los verbos que estuvimos viendo en el be, hay verbos en los que anterior a ellos se utiliza an o a. ¿Qué significa un o una? Antes, un ejemplo. Por decir, como que yo me estoy refiriendo, ¿cómo le podría decir en inglés? En donde se utiliza, digamos, el an o el a y después va el verbo. Okay. And work, and ¿cómo lo podría decir? Porque normalmente... Estaba buscando yo de que cuando empieza con consonante o con vocal, se utiliza an. Y cuando va con consonante, se utiliza a. Sí, exactamente. Ya le comprendí. Nada más que se utiliza a o an después del verbo. Por ejemplo, cuando digo I am a doctor. I am a doctor. Ese A lo utilizamos justamente como usted lo ha mencionado porque el siguiente sonido es de consonante. Entonces se dice a doctor. Luego tenemos, por ejemplo, I work in an office. I work in an office. Ahí sí utilizo an porque la siguiente palabra inicia con sonido de vocal. Office, an office. Okay. Y hay algunas excepciones, ¿verdad? Pero son pocas. Exactamente, sí, es porque depende no solamente de la escritura o de la letra que tengamos inicialmente en una palabra, sino del sonido. Nos referimos a los sonidos, a la pronunciación, justamente. Ah, ok. Sí, porque yo estaba diciendo cuando decía ahí un ejemplo, cuando la H, que denominamos nosotros como H muda o que no se, yes. O que no se expresa en su totalidad, entonces ahí se utiliza... Sí. Por ejemplo, decimos an hour, una hora, correcto. An hour. Y luego tenemos a hospital,
Y es porque la pronunciación de la H es diferente, ¿verdad? Our, uh-huh. our. Esa es una H muda. Y luego tenemos la otra que suena como una J, por así decirlo, hospital, hospital. Entonces, en esos casos, sí, tomamos en cuenta, como le digo, no solo la escritura, sino el sonido con el que inicia la palabra. Ok. En adicional, algo adicional que usted me pueda recomendar para tratar de como conocer más o enlazarme más con lo que es el idioma inglés, ¿qué me recomendaría usted? Sí, aquí lo mejor sería que, bueno, que estemos en contacto con el idioma tanto como se pueda, ¿verdad? Y esto lo podemos lograr a través de videos, por ejemplo, estar buscando videos, tal vez cortitos, ir escuchando también música en inglés para familiarizarnos con algunas palabras, incluso no necesariamente entenderlo todo, sino que ir agarrando, pues tal vez hay alguna palabrita, habrá de pronto alguna frase que entendamos y eso ya nos va a ir ayudando. También leer en inglés es muy importante, ir leyendo textos cortos, ¿verdad? Cosas así bien sencillas y poco a poco vamos a ir notando cómo vamos incrementando nuestro vocabulario y nuestra comprensión, desde luego. Eso, okay. Y si tiene la oportunidad, pues, de conversar con alguien en inglés, hágalo. It doesn't matter if you make mistakes. It's okay. Just keep on practicing. Es muy bueno practicar. Okay. Aún cuando no, a veces no podemos expresarnos tan bien al principio, es totalmente normal. Es una de las habilidades que más cuesta desarrollar. Pero es por eso justamente que tenemos que practicar, ¿verdad? A medida que vamos practicando, se nos va haciendo más fácil expresarnos. Okay, thank you. And el video que nos enseñó antes de finalizar la clase, ¿qué era lo que teníamos que hacer en la tarea? El foro. Sí, ahí debemos participar escribiendo un comentario. Les pido que describan su día de trabajo, su rutina de trabajo, a qué hora comienzan, a qué hora terminan, qué es lo que hacen. Nada más va a ir agregando ahí el comentario, escribe su participación. I start working at 7, then I have a meeting, I make some calls, and so on. Ese es el video que estaba en la clase de ahora. Sí, ese sería en el video de ahora. Ok, thank you. Okay. Sí, muchas gracias. Entonces, sí. Solamente. Ya no tiene más consultas. Muy bien. Pues, no, ajá, te agradezco hoy. Ok, con gusto. Gracias, buenas noches. Good night. Good night, see you tomorrow. See you tomorrow.